recibir a doctor Ricardo Giustra. ¿Cómo le va? Nos va a contar un poco cómo rejuvenecer la mirada, porque viste, los ojos son la ventana del alma, dicen. Es verdad. Con los ojos no solo miramos, sino que el ojo tiene una plétora de expresiones: tristeza, cansancio, vejez, belleza, y está relacionado con cuestiones anatómicas. Hay muchos pacientes jóvenes que tienen una ceja descendida, entonces tienen una expresión de mirada cansada, triste, y realmente internamente no sienten eso. Además, cuando pasan los años, así como todo desciende, también desciende la cola de la ceja, y ese descenso de la cola de la ceja es que brinda este tipo de expresión de la mirada. Bueno, para eso tenemos una infinidad de cosas para hacer, como la colocación de toxina botulínica a veces para que el movimiento facial, la ceja ascienda un poco más. Con solo un pinchacito ya le podría subir la expresión de claro, el ojo. Porque sí, porque la ceja está tirada hacia arriba por los músculos frontales y descendida por los músculos orbiculares. Es como si fuera la mano, algo lo tracciona y algo desciende. Entonces, la toxina botulínica tiene un efecto de bloquear los músculos depresores, pero también podemos entristecer la expresión de la mirada con toxina. Hay que tener cuidado, tiene que estar bien puesto. Y claro, hay que entender las funciones de los músculos faciales. Si nosotros, por ejemplo, los pacientes que tienen unas pequeñas arruguitas nos dicen no quiero tener arrugas en la frente, entonces le estamos bloqueando todos los músculos que elevan la ceja. Entonces no va a tener arrugas, pero va a tener una mirada triste y cansada. Todo no se puede, ¿se puede combinar las dos? Sí, un poquito sí, un poquito sí. Fundamentalmente los músculos frontales que más elevan las cejas son los laterales. Nosotros podemos bloquear los medios porque la punta de la nariz no la levanta. Entonces, algunos músculos frontales muy altos o los del medio, pero si nosotros queremos bloquear esto, no vamos a tener arrugas. Pero claro, lo mismo, viste que hay expresiones diabólicas con la toxina botulínica. Sí, qué asco. Y la así. Sí, ay, ya, el ojo visto, siempre claro. Hay que tener cuidado con y eso. Y eso es porque por ahí se coloca mucho en la parte central. Entonces, en la parte central, aparte de los músculos que te producen el enojo, también tiene algunos músculos elevadores. De la cabeza, la ceja es cabeza, cuerpo y cola. Entonces vos aplicas toxina acá, el músculo frontal trabaja y te la levanta. Pero si vos colocas mucho acá, también aparte de los músculos procerus y corrugatos que te dan la cuestión del enojo, también bloqueas los músculos frontales que te levantan la cabeza. Doctor, ¿hay alguna edad para hacer este tratamiento? Y cuando aparecen las primeras arrugas ya se pero si alguien tiene un complejo y quiere cambiar su tipo de mirada, ¿a qué edad le recomienda que pueda comenzar con una intervención? Pacientes jóvenes, ya a los 23, 24 años pueden comenzar, porque la toxina en esta zona no solo, o sea, las arrugas de expresión se producen por millones de contracciones. Si vos tenés un músculo muy fuerte, se llama procerus y corrugatos acá, se te va a hacer una grieta. Si vos tenés una expresión muy así, se te va. Y si vos tenés una expresión muy acá de tomar mate o hacer así, o para entonces, los fumadores, ¿no? Claro, entonces la toxina botulínica no solo puede producir una mirada fresca y descansada, sino que también relaja esos músculos y evita en el futuro que sean arrugas muy difíciles de sacar. Los hombres también se animan. Sí, claro. Tengo muchas consultas de hombres, porque los hombres el hombre tiene a veces dificultad porque se le desciende mucho más que en la mujer, entonces tiene dificultad para ver, y ayuda mucho la colocación de toxina botulínica en este sector para ver mejor, sino sentirse mejor estéticamente. Nos tiene que volver a visitar porque me quedaron cosas sin saber: lifting invisible, párpados, lipomodelación láser. ¿Qué es eso? La última. Bueno. Para finalizar esto, lifting invisible son mínimas incisiones acá, en el cuero cabelludo, que vía endoscópica reposiciona la ceja sin dejar cicatrices. Y la lipomodelación es láser, es evitar las grandes cánulas que había anteriormente, y a través de una fibra que es como un pelo, derretir las grasas que son antiestéticas
y modelar la corporalidad. Uy, todo lo que se puede hacer tan rápido para quedar divinas o divinos. Así que ya saben, el número del doctor figura ahí, lo estamos viendo. No, pueden entrar en mi sitio web, poner Oxtra y van a encontrar videos educativos y todo eso. De No, muchos no, no años es. el doctor reconocido, que Ahí está. sabe muchísimo, cirujano plástico, aparte. Mira, lo vamos a mandar acá a nuestro referente y que Sí, nos sí, venga sí, sí. con muchas mejoras también. Gracias, Bueno, doctor, por gracias visitarnos. por la Lo esperamos invitación. pronto de vuelta acá en nuestro living. Siempre nos interesa mucho Gracias. saber de estas cosas.